Ahora les voy a mostrar cómo añadir y quitar la cursiva en un texto. ¿Listos? Entonces, si vamos a hacerlo con esta palabra, por ejemplo, la seleccionamos, digamos la palabra definido. Y aquí, miren que en ocasiones y con facilidad nos aparece la opción de cursiva. ¿Sí? Entonces, ahí lo que hacemos es darle clic en el icono y miren que cambia el texto. Ahora, si es un texto un poco más largo, aquí me aparece también, pero por algún motivo puede no aparecer. Atentos. Entonces, nos venimos para acá, para esta K que está acá de cursiva. ¿Listos? Ahí ya quedó. ¿Cómo le quito la cursiva? Selecciono nuevamente el texto y lo presiono nuevamente. Y el último, que es el infalible, el que funciona en muchos software, es el comando de teclado. Entonces, por ejemplo, si fuéramos a poner en cursiva reuniones importantes, estas dos palabras, entonces voy al teclado y presiono control y la letra K y ahí cambia. Y para quitarle la cursiva del teclado es lo mismo, control y nuevamente K. Y listo, ahí está, tres maneras distintas para añadirle cursiva a un texto. Espero les sea muy útil, hasta la próxima, bye.